La principal ayuda que los muchachos van a recibir es el conocimiento técnico informático como primera instancia. Van a aprender a manejar una computadora, dígase desde la parte número uno, que es Word, Excel, PowerPoint, hasta la especialidad que ellos escojan. Tenemos tres especialidades que en el segundo nivel el muchacho elige. Estamos hablando de diseño gráfico y web, call center bilingüe, reparación y mantenimiento de computadoras. Ceiba es un lugar alternativo, ¿verdad? Donde nos aceptan por nuestra manera de ser, donde nuestros recursos económicos no son discriminados, ¿verdad? Si nosotros padecemos de algún recurso, ellos buscan la manera, ¿verdad?, de podernos ayudar, ¿verdad? Y sí, es un lugar en el cual todos los jóvenes somos aceptados. Cuando yo llegué, ¿verdad?, me quedé viendo, ¿verdad?, las computadoras y me sorprendí porque ni prenderlas sabíamos, ¿verdad? Entonces ahí nos enseñaron a manejar el internet, ¿verdad? También crearon mi propio correo. Hemos estado trabajando lo que es también cursos transversales como el inglés, desarrollo y gestión de negocios y otros temas, ¿verdad? Tenemos un punto de superación. Nosotros no nos quedamos en un solo lugar, ¿verdad? Sino que sabemos que, bueno, ya sé algo de inglés, pero ¿me quedo solo con eso o quiero seguir? Esas son las preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Nosotros nos planteamos hasta dónde querer llegar. Entonces nosotros, ¿verdad?, yo en mi persona he decidido seguir adelante y entonces con el apoyo de Ceiba seguiremos hasta cuando ya no podamos. La característica que resalta en este caso con las personas que estamos trabajando es que son niños, son jóvenes de comunidades de alto riesgo, vulnerables, de pobreza y pobreza extrema, que no han tenido oportunidades y que obviamente tienen las mismas capacidades y cualidades, como ya lo han demostrado, que cualquier otro joven que ha tenido las posibilidades. Por eso es que es importante. Si nosotros no hiciéramos lo que estamos haciendo, tendríamos muchísimos más jóvenes en abandono y sin superación. Un agradecimiento de todo corazón a Fondo Unido, Sabores Unidos y AmCham por esta oportunidad de becas que nos han obsequiado a 80 compañeros y gracias por su apoyo. Felicitación por los 10 años que cumple la labor que hace Sabores Unidos, Fondo Unido y AmCham en beneficio de la niñez y juventud guatemalteca en el campo de educación, nutrición, capacitación. Ojalá que sigan adelante con esta buena obra porque hay muchos niños y jóvenes que están esperando el apoyo de ustedes. Mil gracias.